Dímelo, Luyan. Desde la cárcel, Anuel AA. Voy a escribir mi próximo hit, mi próximo billboard, mi próximo hit mundial para mis fans. Dímelo, Luyan. Voy a escribir mi próximo hit. Este va a decir frases únicas, frases, palabras clave. Le hasta la muerte, bebé. Bebecita. Le hasta la muerte, oíste, cabrón. Tu diablito, tú mi diablita. Tenemos muchos billetes atrás para tirar para arriba. El amo en el 40 piso. Ya. Oíste, cabrón. Ok, ya tengo dos barras para mi canción. Dos barras. Este va a ser el próximo hit en los billboards. Y antes de todo, déjeme uno que la puede. Robamos a alguien, viste, cabrón. Bling bling, que no puede faltar. Viste, el Rolex de 200,000. Aquí traigo 100,000. Aquí traigo 40,000. Traigo como 1,200,340. Yo no sé si estoy bien en matemáticas, pero pues traigo un billetón aquí encima. ¿Viste? ¿Oíste, cabrón? Uno que puede. Ya está la muerte, cabrón. ¿A dónde le va a cárcel? ¡Brrra! ¡Ua! Ok, ya tengo una frase. A mitad de la canción, para hacer la canción más pegajosa, para hacer la canción así más bueno. ¡Ua! ¡Ua! ¿Viste, cabrón? Oh, le voy a mandar saludos al productor DJ Luyan. Dímelo, Luyan. Dímelo, Mambo King. Dímelo, Puerto Rico, Puerto Rico, dímelo, Puerto Rico. Dímelo, abuelita, dímelo, mamá. Dímelo, Manuelito. Dímelo, Nerón, ese es mi perro. Dímelo, Karol G, mi mujer. Ya tengo la otra, esta otra barra. Número uno, somos los número uno en los Billboard, viste, cabrón. Los números hablan por sí solos, viste, cabrón. 6 meses fuera de la cárcel, viste, cabrón. No, estamos en la cárcel todavía siendo números, viste, cabrón. Los números hablan, viste, cabrón. No robamos a nadie, viste, cabrón. Real hasta la muerte, cabrón. Illuminati. Brrr. Tú no hablas de nada, cabrón. Cuando los números hablan, entonces me dice, cabrón. Habla mi número, me dice los números de él. Viste, cabrón. Urra, ua, brrr. Porque lo nuestro es un secreto. Oh, aquí se me ocurrió, pero todavía no. Me gusta la cara, pero todavía. Ua. A ver, Anuel AA. Antes que me cayera el pelo de tanto estrés en la cárcel. Cuando le hacía honor a mis tetas. Uno que la puede, ¿viste, cabrón? ¿Viste? ¿Viste? ¿Te quedó claro, cabrón? Cuando tú puedas presumir como yo, entonces, cabrón. Hablamos. El tributario no habla de nada, cabrón. Estamos aquí en la cima, cabrón. En el jet. Uno que la puede en el jet. Aquí en el jet, ¿viste, cabrón? ¡Uva! ¡Brrr! ¡Bebecita! Lo nuestro es un secreto, que aquí quedó mi próximo hit mundial. Lo ponemos en los billboards, le ponemos aquí a Anuel AA. Lo mandamos a Heard This Music. Y ahí quedó, viste, cabrón, dímelo, Luyan. Ok, ya para concluir la canción, esta frase no puede faltar. Esta frase es épica, esta frase no puede faltar en mi canción. Vamos a ver ya para terminar otra canción, para terminarla, para que sea un éxito mundial. Tiene que llevar esto, bebecita. Y la otra frase, ua, ua, brrr. Real hasta la muerte, viste, cabrón. Y quedó mi próximo éxito mundial. Un saludo para mis fans, no lo lea. Mi gente, saludos para todos. Si que hay preso en el mundo real, no se enoje. Si usted es fan de Anuel, yo nomás estoy aquí pasándomela bien. Un saludo para todos, respeto a todo el mundo. Esto es una pequeña parodia. Brrr, y te cabrón. Mi gente, los quiero mucho, gracias por buen humor, ok? Así que no me vayan a freír. Fans de Anuel, llévensela suave. Cógela suave, está bien suave. O bueno, pues si a Noel le estoy presentando entonces la canción de Noel, porque no puedo presentar la mía. El con el bling bling que no puede faltar, porque es lo estilo de ahora de la música urbana. Y entonces aquí les va la coreografía de El Pollo. Dice, a mí me gusta el pollo, a mí me gusta el pollo, a mí me gusta el pollo, el pollito con papa y papa y papa y papa. Espérense que la papa y papa me abrió la bragueta y tal. A mí me gusta el pollo, a mí me gusta el pollo, a mí me gusta el pollito con papa y papa y papa y pa 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 pa. Pa 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 pa
La cárcel vuelve loco a cualquiera. Y al que no, a los pocos afortunados, los vuelve... ¡Brrrr! ¡Viste, cabrón! Entonces lo dejo yo que presumirá. Espero que se vayan conmigo. Y hasta el año pasado. Bien. No vengan para acá. Los iluminados. Brrr. Quisiera disimular la alegría que tengo. Quisiera. Pues será que estoy loco. Bueno, la verdad, gente, perdónenme. Es puro rebaño, ¿ok? No, los fans de anual, por favor, no me vayan a freír. Puro cotorreo, ¿ok? Lo que pasa es que estaba poniendo atención a las palabras que Anuel repite en una canción y los éxitos según uno, entonces quería hacer una parodia, pero todo con... Todo es de buena manera. Nadie, nada, no me estoy... Eso no, buen humor, miren dónde estoy. Soy Anuel en la cárcel, o sea, estoy haciendo la de Anuel en la cárcel cuando todavía no se le caía el pelo. Cuando tenía las tetas, las chichotas. Y el bling bling que no puede faltar. Y entonces las canciones, mi próximo éxito... Es que yo me imagino que haces cuando escribe una canción, ¿no? Me imagino que dice, mi próximo éxito, el obírbola, ahí te ve, brrr, brrr, brrr. Entonces mi próximo éxito, bebecita, ua, ua, brrr. Y real hasta la muerte, oíste, cabrón. Tu diablito, tu mi diablita, mi Lambo Guini, y mis prendas. Me imagino, y ahí quedó. Y al final lo concluimos con esta frase que no puede faltar. Al final concluimos esta canción con qué? Con esta frase que no puede faltar. De ahora hasta la muerte, cabrón. El diablito loco. Bebecita. Ua, ua, brrr. Anuel. Hasta la muerte. Real hasta la muerte, viste, cabrón. Desde la cárcel. Anuel. Brrr. Brrr. Me voy, chico, y por eso...